La economía cooperativa es un área de la economía que concentra el pensamiento ideológico y político a nivel mundial hacia la gestión del modelo cooperativo a partir de la ayuda mutua de manera acertada, congruente y sensata, con el fin de producir resultados acordados legal y estatutariamente desde su constitución, con productos y servicios para sus asociados y gestores, dueños de la cooperativa. El término cooperativismo se refiere al sistema económico y social basado en un conjunto de reglas, principios y procedimientos mediante los cuales se pretende lograr la satisfacción de necesidades de amplios grupos humanos, organizando su economía y sus relaciones sociales sobre la base de la estricta cooperación. El cooperativismo se basa en el esfuerzo colectivo, la solidaridad y la ayuda mutua. Establece una serie de principios que conducen a un nuevo estilo de relaciones sociales y una nueva forma de organización social. El pensamiento cooperativo constituye un tipo de concepción en relación con el hombre y la realidad en que se desenvuelve. La doctrina cooperativa es la interpretación de hechos y fenómenos que se dan en la cooperación. El concepto de cooperación habla de la esencia. La cooperación siempre ha existido. El cooperativismo no existía, sino que comenzó a existir a partir de 1844, cuando se legitimó la primera cooperativa en Inglaterra, en Rochdale. Apareció la primera cooperativa y ahí apareció el cooperativismo. ¿Qué había antes? Cooperación. ¿Y desde cuándo existe la cooperación? Desde el momento en que el hombre ha descubierto que el trabajo es el que desarrolla las comunidades. Pero también descubrió posteriormente el primer concepto que se dio y en la época de Cristo fue caridad. Y la caridad era apoyar a los más necesitados. Hoy este concepto se ha reevaluado y se habla de solidaridad. La solidaridad, por eso yo digo que la solidaridad no puede ser una empresa. Lo que existe la solidaridad es como valor. Entonces las cooperativas tienen una esencia. La esencia de la cooperación es la ayuda mutua. Y tiene unos valores. Haciendo ayuda mutua, tenemos 7 principios cooperativos y tenemos 10 valores cooperativos. Sobre esos 10 valores que se denominan sustancias, lo mismo que los principios. La sustancia es parte de la esencia. Para que la cooperación, la ayuda mutua, tenga sabor, tenga olor, tenga claridad, necesitamos sustancias. Y entonces en eso hay que depositar una sustancia muy importante que se llama la educación, otra sustancia muy importante que se llama solidaridad, otra sustancia muy importante que se llama interés por la comunidad, otra sustancia muy importante que es la responsabilidad que tiene como dueño, como gestor, a participar en los servicios de la cooperativa y a participar en su capital que deposita para que la cooperativa funcione. Hay una sustancia importantísima que es la democracia. Pegada a la democracia está la participación, es decir, principios y valores son sustancias. La esencia es la ayuda mutua. Entonces, con claridad tenemos que entender que solidaridad es un valor. Esos valores son 4. Primero, el asociado debe ser honesto, debe ser transparente, debe tener responsabilidad social, es decir, cumplir con sus aportes mensualmente si en un momento determinado hay que contribuir a la cooperativa con los aportes mensuales. Pero a la vez, en un momento determinado, al adquirir el producto o el servicio en la cooperativa, pagar el costo de esos servicios o pagar
lo que ha determinado la cooperativa para poder tener una rentabilidad y poder seguir creciendo y darle sostenibilidad a la empresa, porque entonces esta parte es el sustento, esto doctrinario es el sustento que le va a permitir la sostenibilidad. ¿Y los valores de la cooperativa cuáles son? Son ayuda mutua, es decir, la cooperativa tiene que luchar que el asociado participe a través de la esencia, depositando sus capitales en cualquiera de una de sus formas para que la cooperativa pueda seguir adelante. Luego sigue la autorresponsabilidad. Esa es la autorresponsabilidad, es la responsabilidad que tiene la cooperativa de sus propios hechos, que deben quedar en el estatuto. Es decir, esta cooperativa es de trabajo asociado, debe responder por trabajo para esos asociados. Eso se llama la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad que tiene la cooperativa con sus asociados. Luego viene la democracia. Las cooperativas deben ser un centro de democracia, deben ser ejemplo de democracia. Esa democracia debe ser participativa. Entonces los asociados deben participar y deben saber qué se está haciendo con el capital. Luego de la democracia viene lo que es la igualdad. Hay que tratarlos a todos de una manera igual. No podemos negarle los servicios a ninguna cooperativa. Lo que ocurre es que a ese asociado hay que tratarlo con equidad. Y luego viene la solidaridad. Es que lo que yo tengo es un problema muy delicado. Entonces la cooperativa puede decir de un fondo de solidaridad que es equivalente o se va conformando cada año según los estatutos y según la ley 79 en Colombia, se va conformando con el 20% de los excedentes, podemos hacer solidaridad. De lo contrario, no se puede hacer solidaridad sacrificando los capitales individuales, o sea, los aportes de los asociados. Entonces ahí tenemos que estos 6 principios de la cooperativa unidos con los 4 principios del asociado es lo que hace que la cooperativa funcione. Y sobre esas bases es que vamos a filosofar, sobre bases doctrinarias y sobre bases ideológicas. Primero, adhesión voluntaria y abierta. Segundo, gestión democrática por parte de los asociados. Tercero, participación económica de los asociados. Cuarto, autonomía e independencia. Quinto, educación, formación e información. Sexto, cooperación entre cooperativas. Séptimo, interés por la comunidad. El desarrollo del sector cooperativo no radica únicamente en un crecimiento cuantitativo. Involucra esencialmente un contenido cualitativo hacia la realización de los principios y valores universales del cooperativismo. El cooperativismo es un movimiento de naturaleza económica y social que participa con acciones de ayuda mutua, esencia de la cooperación. Es decir, la cooperación existe porque hay ayuda mutua. La unión de las personas en cooperativas hace que los costos y los esfuerzos se reduzcan en beneficio de los asociados. El cooperativismo es una corriente humanista de pensamiento y acción que promueve las soluciones colectivas mediante el esfuerzo, cooperando a necesidades individuales, familias y comunidades. Este pensamiento y acción está integrado a la doctrina cooperativa que reconoce en la cooperación y la ayuda mutua su esencia. El modelo cooperativo colombiano es ejemplo del desarrollo económico basado en principios que institucionalizan la autogestión de las organizaciones comprometiendo capital social, productividad, prestación de servicios sociales en beneficio de los asociados y de la comunidad en general. Coadyuvan a la disminución de aspectos como el desempleo, la pobreza y permiten el acceso a servicios sociales y económicos en beneficio de los asociados y la comunidad.